Buenos días. ¿Dónde estás? Ay, queda ahí para la cabeza. Diana, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Segura? Solo que estaba buscando una cosa ya. ¿Quieres que llamemos a la profesora? ¡Que no! Uy, ¡qué pereza! No, no, ajá. Yeah, yeah. La calle está caliente, niño, drogas y armas, pocos amigos. La calle está caliente, pillo, trampas y odio, balas, cuchillo. La calle está caliente, pillo, caliente, niño, caliente, pillo. Ten cuidado en la ciudad, no te dejes engañar, camino a la oscuridad. No, dando vueltas sin parar, parece nunca acabar, el odio te va a matar. Yo, decisiones de mi vida, 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 callejones sin salida, vida. Cerdos y ladrones jugando en la grande liga, si muero no lloren, dígale a mamá que estoy arriba. Que la amo con el alma, que perdone mis caídas, dígale a mamá que estoy arriba. Arriba es la selva de cemento, el ambiente un poco violento. Yo siempre me mantengo atento, caídas y desaciertos. Elegante y parchao, estamos desactivados en la juega ya miñero, por si se pone pesado. No, la calle está caliente, niño, drogas y armas, pocos amigos. La calle está caliente, niño. Venga, ¿usted sabe dónde está Kike? ¿Kike? ¿Kike? ¿Dónde está Kike? De permiso, hombre. Buenas. Muchachos, ¿qué los trae por acá? Dijo Kike, usted sabe que nosotros somos moñeros. ¿Qué me va a parchar? Claro que somos moñeros. Pero esto es un negocio. Y si no trae la luca que me debe, sobre de acá. Dijo Kike. Ñero, bien mal que lo único que podemos hacer es que su jeva trabaje para mí. No, Kike, no sea gonorrea tampoco, así no. Gonorrea,
¿Cuál gonorrea? Mar de acá si no trae la luca que me debe. Hijo Quique, usted sabe que nosotros le vendemos la bicha en el coco. Y re mal que no lo dejamos morir. Esta gonorrea me tocó el corazón. ¿Sabe qué? Aquí hay un palo en merca. Espero no se la mecateen. Esto es el pago. Ríndanlo. Nos vemos en una semana con lo que vendan. Cuentas claras, gonorreas. Que el colegio sirva para algo. Señora. ¿Quién es? No sé, creo que es del centro de rehabilitación. Sí, buenas. ¿Qué pasó? Señor, yo soy la madre de uno de los pacientes del centro de rehabilitación donde usted llevó a su hermano. Allí curaron a mi hijo, pero lo empezó a visitar gente extraña y volvió a recaer. ¿Cómo así que gente extraña? Sí, unos jóvenes que iban de vez en cuando y fui a hablar con el director y mi hijo desapareció. Usted tiene que ayudarme, señor. Mire, señora, tranquilícese, ¿sí? Nosotros la vamos a ayudar. Yo la voy a poner en contacto con la Policía Nacional para que usted haga la denuncia de la desaparición. No, ustedes no me entienden, señor. Por favor, usted llevó a su hermano allá. Tiene que creerme, por Dios. Acompáñame. No, ese lugar está mal. Ese lugar está mal. Yo le digo, tiene que creerme. Ese lugar no es normal. ¿Otra vez usted sin plata? ¿Qué le interesa? No, mijito, aquí solamente trabajando yo. ¿Qué le pasa? Lo que yo me gano es para mis cosas, para mis cervezas. Aquí tenemos que aportar los dos, no solamente yo. ¿Qué le parece poquito lo que doy? No. ¿O qué? Ojalá que la casque. ¿Pero por qué siempre me toca a mí? Mire cómo me toca a mí, es duro. Hasta la madrugada, quemándome las pestañas con las costuras y usted. Siempre ahí medio lo que coge para tomar, ¿no, mijito? Es problema suyo, que no vas a tener a China tan desordenada. La China no la meta, que la culpa es suya. A mí no me venga a joder, no me gane que la casque. Ay, ¿por qué me va a cascar si es la verdad? Siempre lo mismo, siempre la misma cantaleta. Pues usted no trae plata porque usted no aporta, me toca a mí sola. Esa plata es mía, yo me la gano para mis cosas. Ha ha ha!
Yo entiendo que todo esto tenga que ver con su hermano. Pero sin pruebas yo no puedo autorizar un allanamiento y mucho menos a un centro de rehabilitación. ¿Por qué no? Si ya tenemos un testigo que manifiesta las sospechas del establecimiento, señor. Pero no es contundente. ¿Usted sí se está escuchando lo improbable que suena? Hombre, me está hablando de tráfico de drogas en un centro de rehabilitación. Eso es una locura. Me está hablando de un secuestro y un asesinato y sin pruebas. Sí, señor, le estoy hablando de eso. Capitán, con todo el respeto, ¿usted hace cuánto me conoce, ah? Hace años, ¿verdad? Ayúdeme, usted sabe quién soy yo. Yo solamente necesito ver a mi hermano, sacarlo de allá, no me dejan verlo. Samuel, si usted firmó una cláusula, un contrato, no hay nada que hacer. Relájese. Usted está uniendo trabajo y familia. Y usted sabe que ese es un error garrafal. ¡Sánchez! Venga. Sí, señor. Dígale a Fabián que venga. Sí, señor. Fabián. Uy, mire quién llegó. ¿Va a comprar o qué? Que la verdad no sé. Pero usted sabe, mi hermano, que nosotros tenemos calidad. ¿Seguro? Segurísimo. Muestre a ver. Plata. Eso. Calientica para que te den esa cabeza. Uy, como me gusta a mí. A todos. ¿Qué ordena, mi capitán? Los voy a reubicar. Samuel se involucró emocionalmente en este caso y es un peligro para el departamento. Le voy a pedir un favor. Mucho ojo con Samuel. Manténgame informado. Tenemos que parar esto. Pues, señor, Samuel salió hace unos minutos bastante enojado. Váyase ya para el centro de rehabilitaciones y evite que cometa una locura y nos deje aquí mal parados a todos. Sí, ¡pero qué hubo, hermano! Sí, sí, señor, sí, señor. Sí. ¿Sí? ¿Cansadas? Un poco bastante. Bueno, y ustedes todavía quieren saber cómo hago yo para correr rápido y no cansarme y ganar todas las carreras. Claro, cuente. De una. ¿Seguras? De una, sí, cuéntale. Hágale. Cierren los ojos. Ay, cierren los ojos. Otra vez con sus misterios. ¿Ya? ¿Ya? Uno, dos, tres, abren los ojos. ¡Tirín! Ay, pero no me hagan esas caras. Eso es simplemente una ayudita extra del Ñero Pérez para que se pone, vea, como pólvoras. Sí, claro. Ay, vea, ustedes por ser mis mejores amigas, yo les voy a dar un precio especial. Debería, vea, tiene esa nariz muy limpiecita. No, pues, me llaman. Me avisan, ¿no? Vemos. ¿Con las que sale esta? Pero yo no sé bien a qué piensa. Muy saludable. ¿Dónde la pillen? Por el noviecito, sí, con el que anda. Claro. Permiso, profesora. Señorita Diana, joven Jaime, venga para acá. Bueno, ¿y ahora qué pasó, profe? ¿Por qué nosotros? Revíselos, por favor. Sí,
señor. No, 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 eso es ilegal, sí, profe. Eso es ilegal, ¿sí o no, muchachos? Usted no tiene por qué hacer eso. No tengo nada. El bolso. Profesora, revise a la señorita Diana. ¿Y yo por qué? A ella. Nada. Vámonos. Escucho, escucho, escucho. Me faltó revisar aquí. Yo que no hay nada, profe. Necesito ver a mi hermano. ¿Dónde está Luis Fernando? Señor, váyase. Director no está acá. ¡Quietos! Somos detectives de la DEPOL. Exijo una entrevista con mi hermano. ¿Dónde está? Jaime. ¿Está Nanito bien? ¿Se lo ha tratado bien? Mira, Jaime, yo necesito un favor muy grande suyo, ¿sí? A mí me gustaría que usted me diga si tiene alguna información de aquí, que si él tiene algún contacto con el director de este centro o algo así. Necesito información. ¿Samuel, es en serio? Samuel, yo no lo puedo creer. ¡Usted va a seguir con esa hijo de puta! Cálmese. ¿Investigación? Cálmese, por favor. No, Samuel, ¡para eso me trajo acá! No sabe. ¡Para eso me trajo acá! Jaime, usted no sabe lo que está diciendo. Escúcheme, Jaime, por favor. No, yo no me llamo Jaime. Entonces, ¿cómo se llama? Ah, no. ¿Cómo se llama? Así le puso nuestro papá, ¿no, Jaime? ¡Ese man no es mi papá! Ah, ¡ese man nos dejó tirados! No, ¡y dejó tirada a mi mamá enferma! ¡Usted lo sabe! No sé, ¡váyase! ¡Váyase, Samuel! ¡Váyase! ¡Suélteme! ¡Papá, duro! ¡No, no más! Tranquilo, ¡no tranquilo, más! Tranquilo, ¡no más! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Suélteme! ¿Cómo le fue allá adentro? Nada bien. ¿Tan mal está Jaime? ¡Hey! ¿Qué pasó? Venga, 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 venga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ábrame, ábrame. ¿Qué pasa, Samuel? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es? Símbolo que vimos, el pasillo volador lo tiene él. ¡Quieto ahí, quieto ahí! ¡Cógalo, cógalo! ¡Bájese, bájese! La reja. Mano atrás. ¡Manos atrás! ¡Arriba! Miren,
Llegó la loca de su sueldo, mi roñis. No se dijo, Quique. Se ha vendido, hermano. Se ha vendido súper bien. Ya nos queda poca merca. Y se ha vendido. Pichi, aquí está el billete. ¿Ya dieron las cuentas como les dije? Ajá. Pónganse en cómodos. Señores, armen unos disparos para celebrar. A ver cómo es esta vuelta. Acá son 100, 120. Está completo por este lado. Bien por este. 120 acá. Bien por este lado, gonorrea. 50 y 120. 180, 50. Sí. ¿Y entonces qué? 200. ¿Lo va a pegar o qué? Préndalo. Eso es, ¿sabe? 100, 110. 100. 100. 110. 100, 100. 110. Acá. 100. ¿No lo va a pegar el vago? ¿Qué, ñero burrosano? Péguelo. 100. Bueno, acá, 200, ya listo, cuéntame, no quiero ni para esto. ¿Dónde están los gramos de Pérez que faltan? ¿Qué creyeron? ¿Que me iban a robar? No, no, todo bien, cálmese, Quique, cálmese, parce. Cálmese. Me voy a pelar, ¿dónde están los gramos? No, ya, no, no, lo limos para todo, ahorita eso se lo reponemos vendiendo, ¿sí? Un día, gonorreas. Un día les doy para que me repongan esa luca, ¿sabe qué? ¡Sobren de acá! Ya, ¡rápido! Ah, ya, 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 tú, bien, tú. Suéltelo. Mira, hermano, usted está muy joven y si no habla, se va a podrir en la cárcel. Hable, a ver. ¿Hable o no va a hablar? ¡Hable, carajo! ¿Cuál es su jefe? Marciano.